junto al presidente de la comisión, José Pinar Márquez. En reconocimiento a la seva extraordinaria aportación en la realización de fallas, aixina como la ilustración l'àmbit faller, la Comisión de la Falla Santa María y Micaela Martín Humà, en junta general celebrada el pasado día 13 de noviembre, decidió otorgar el Premio Tabalet 2019 a en Vicent Lorenzo y Díaz. Y estar aquí y estar entre amigos y amigas. Y nada, ¿qué voy a decir? Porque tampoco va a ser esto muy largo. Pero sí que me gustaría, pues, por lo menos contar pues, otras anécdotas que a lo largo de todos estos años pues, han ocurrido. Creo que pueden ser un poco relevantes, por lo menos cada una de la etapa donde ha sucedido. La primera va a ser la que me ocurrió cuando firmé por primera vez la falla de la jornada. Aquel año aparecimos Vicente Agudero y yo en el casal. Y delante de toda la comisión, que nos esperaban muy expectantes, muy serios, muy preparados, allí había que ir con mucho rigor. Y bueno, pues el presidente, después de recibirnos y de hacernos unas cuantas preguntas y tal, abrió un armario, que estaba ahí en el despacho, y sacó una flor de corcho. La lanzó allí encima de la mesa y nos dijo a Vicente Agullero y a mí, solo espero que no me utilicéis este material para hacer la falla. Mi socio, José Andrés, y yo firmamos la falla Plaza de Pedrais. Y después de firmarla por 75.000 pesetas, sale un soballero y dice, oye, si me rebajas el 10%, te la pago hoy. Sí, sí, lo que oyes. Pues mira a mi socio me mira a mí, me hace así, perfecto. Y nada, y me firmamos el contrato y la falla quedó, pues, en 75.000 menos 7.500 y la cobramos esa noche. Lo que no recuerdo si al final también quitamos los 7.500 y la última fue pues un poco entre graciosa y penosa. La última falla que firmé, después de firmada me preguntaron si yo sabía pintar. Pero pintas con colores alegres, digo, procuro. Bueno, pues entonces bien. Y ahí quedó la cosa. Así que tres anécdotas en tantos años de fallas y otras muchas más que tampoco conocen de ahora aquí.